Ara sí, Òscar? Bona tarda. Benvingudes a tots els que esteu aquí presencialment i després sabeu que fem aquestes sessions que es graven per streaming, amb la qual en qualsevol moment es poden recuperar per tornar a escoltar els temes que tractem aquí. Avui tenim un, un, un convidat únic, que és en Roberto Fratini, que molts de vosaltres ja coneixeu. En Roberto Fratini és doctor d'Arts Escèniques i professor de Teoria de la Dansa. Però jo, del Roberto, m'agrada destacar que ell també és dramaturg. Vol dir que no només fa teoria de la dansa, sinó que el Roberto treballa amb coreògrafs, a més a més per tota Europa, i per tant ell viu l'escena des de dintre també, que això és un valor. Us deixem amb ell, amb les reflexions que ens farà de l'espectacle in que esteu a punt d'entrar a veure de la Sasha Wolf en guest, i res, a gaudir de la poesia i de les reflexions d'en Roberto. Gràcies. Bueno, Buenas tardes, espero no aburriros en esta horita antes de que entréis a ver uh, Ince. Creo que, bueno, vamos a decirlo al uh, uh, alemán, Ince de, 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 de Sacha Waltz, uh, que sería como en do, en referencia a la tonalidad de la pieza musical que Sacha Waltz está utilizando. Entonces, os daré algunas claves, digamos, para el trabajo. Me da un poco de vergüenza porque en realidad el trabajo de Sacha Waltz en este espectáculo es tan claro desde el punto de vista formal que podríais, uh, digamos, descubrirlo la intriga coreográfica y las reglas del juego simplemente viendo el espectáculo. Pero, digamos, os hago un poco de spoiler sobre la intriga coreográfica porque esto igual nos permite hacer una reflexión de más amplio espectro sobre el sentido poético y político de la operación. Y de hecho prefiero entrar un poco en medias res, es decir, hablar directamente del espectáculo y si acaso si hay tiempo reconstruir un poco lo que ha sido la trayectoria de Sasha Waltz y explicar un poco cuál ha sido su rol dentro de la aventura de la danza contemporánea en Alemania en los 30 últimos años, ¿vale? Bueno, a ver, de entrada la memoria de los espectadores de danza curtidos en todos los burdeles de la contemporaneidad al nombre de Sasha Waltz va automáticamente a un la imagen primaria que era el inicio de su pieza Körper cuerpos, una pieza del año 2000, además un año emblemático. Era como si el nuevo milenio que, era, que iba a ser, digamos, el milenio, el nuevo siglo que iba a ser el siglo de las biopolíticas, es decir, las políticas inherentes al cuerpo y como hemos descubierto recientemente también el siglo de las pandemias y de las políticas y de las políticas de pandemia. Todo esto empezaba con un espectáculo titulado Körper, cuerpos, y con una imagen absolutamente memorable creada por Sasha Waltz, que era la imagen de varios cuerpos sustantivos Especialmente desnudos que se estaban colapsando uno encima de otro dentro de un gran paralelepípedo de cristal. Era como una vitrina muy chata, con cuerpos, con una masa de cuerpos en, en, en caída, en prolapso el uno sobre, sobre el otro. Era toda una imagen sobre el peso del cuerpo y el peso de todos los discursos que pesan sobre el cuerpo. El discurso médico, el discurso, el discurso ideológico, el discurso deportivo, etcétera, etcétera. Fue en muchos aspectos el espectáculo que lanzó Sacha. Waltz al estrellato y esa imagen de los cuerpos prolapsándose unos sobre otros en el inicio de Körper marcó un poco para siempre uh, digamos, la, 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 lo que era el personaje coreográfico de Sasha Valza Y es interesante evocarlo porque de alguna manera Ince, pese a no ser un espectáculo que va de organicidad, de hecho es un espectáculo que habla de lo que ha sido de nuestros cuerpos y de nuestras subjetividades carnales en el tiempo de la pandemia. Vamos a ver. Um, la pandemia en general, como, como todas y todos uh, sabrán, um, ha creado lo que yo llamo una forma de espontaneismo desarmado que significa que, fundamentalmente, en respuesta a la campaña de restricciones y de contracciones de libertades civiles que todos hemos sufrido, la invitación constante era a ser creativos y en nuestras casas a volvernos autopoéticos y productores, productores de creatividad, como, como si... Por incapacidad de producir una respuesta colectiva y política, no, no, no tuviéramos otra solución que producir una respuesta poética. Y por ende todos nos pusimos a hacer performances domésticas, diarios de confinamiento, etcétera, etcétera. Es importante subrayarlo porque precisamente la pandemia creó una especie de nuevo formato compositivo o nuevo formato interpoético que era justamente lo de la creación hecha por tutoriales. Es suficiente pensar en las decenas de coros virtuales, más o menos ñoño ño, che abarrotarono il nostro spazio telematico durante ese anno e mezzo. de We are the champions a ah, Saldremo Adelante, a ah, Sarem Sforz, eccetera, eccetera. ¿vale? De... Fu come tragarsene un vagone di dátiles. ¿vale? Sapete <laughs> che normalmente i coros telematici si producevano con un atto di edizione. uno, per entendernos, riceveva un tutorial dove si le insegnava in en che tonalità cantare eventualmente. We Are the Champions, cada uno enviaba su microvideo y después un editor se ocupaba de montar fundamentalmente el coro telemático ¿vale? y de reemitirlo. Eh, en danza ha ocurrido un poco lo mismo, ha habido muchísimos medley coreográficos hechos por academias, escuelas, teatros, que se basaban un poco en el mismo principio. Todos enviaban un vídeo de sí mismo bailando sobre una música asignada y alguien se ocupaba de hacer una composición, un montaje en split muy chico, que después todos disfrutábamos online, vale. Muy bien. Um, ¿Por qué es interesante? Bueno, lo llamo espontaneísmo desarmado porque insisto mucho y quiero insistir en el hecho de que a menudo este tipo de reacción o de actitud poética era una expresión de la fuerte sensación de desasosiego que teníamos y de la fuerte sensación de ser incapaces precisamente de organizar una respuesta conjunta. Y por ende, incapaces de organizar una respuesta políticamente armónica, el coro, el coro virtual, se convertía en algo así como una metáfora por un un lado de nuestro aislamiento, de nuestra atomización y por otro lado de nuestro deseo de hacer algo juntos, ¿vale? nuestro, nuestro deseo de, de, deseo de eh, comunidad o de eh, comunitarianismo. Uh, es importante por ende recordar que detrás de los nuevos modelos de coralidad generados o fomentados por la pandemia hay un síndrome que es en cambio el síndrome de la socialización y del aislamiento que es un subproducto típico de la era de Internet. Uh, la mismísima Sasha Waltz se ha dedicado en los años de la pandemia a realizar un proyecto que se llamaba Tanz Tagebuch que significa Diario de danza. Era fundamentalmente una colección de solos hechos en ambientes eh, domésticos, típicamente ambientes domésticos un poco tristotes, un poco distópicos, y era una especie de anecdotario sobre la respuesta del cuerpo a la experiencia de la solitud y a la experiencia del aislamiento. Una especie de diario íntimo danzado. En muchos aspectos se puede decir que... Uh, in è es una specie di uh, risposta o, o, o vertiente corale del tipo di de cosmovisione che uh, già um, Sasha Valls stava espressando attraverso questo diario, diario danzato. Uh, la idea era fundamentalmente durante la pandemia, de, en un momento en el que todos los teatros cerraban, era muy difícil imaginar formatos espectaculares o danzísticos que involucraran a muchos intérpretes, porque uh, el contacto, la cercanía física, era el diablo por entonces. Uh, entonces la idea era cómo seguimos bailando, cómo nos organizamos para seguir produciendo teatro, para seguir produciendo danza y cómo preparamos el mundo que se nos depara para cuando volvamos. Para cuando volvamos a estar en teatro. El proyecto INSEE nace justamente de esta exigencia. Os recuerdo que es un proyecto que se estrena en marzo de 2021, se estrena en streaming, es decir, desde el, desde el Radial System de Berlín, pero de hecho es una emisión en streaming y solo algunos meses después Sacha Bal llega a poderlo estrenar en teatro. Pero lo más interesante es que es también un proyecto que nace. Uh, Telemáticamente. ¿Por qué? Porque todo el material coreográfico que estaréis viendo es un material coreográfico que ha sido traducido en 53 tutoriales, entonces 53 frases de danza que la gente recibía por internet, que vosotros y vosotras también podríais recibir y aprender eventualmente. De hecho, es posible arrimarse al proyecto INSEE en cualquier, en cualquier momento. La gente aprendía, en este caso, los intérpretes aprendían las frases uh, y después, sí simplemente a la hora de exhibirse, juntaban todo este corpus de aprendizaje según unas reglas que ahora os iré, os iré ilustrando. Entonces, literalmente, INCE nace como un proyecto de economiza economización de los medios poéticos eh, para poder crear danza, crear coreografía e incluso crear un sistema coreográfico de elevada complejidad en un momento en el que es sustancialmente impensable simplemente reunir los intérpretes para montar una coreografía. Por ende se trata de hacer un trabajo de ensamblaje, de montaje, de edición y de eh, modulación. Uh, uh, también es importante recordar que la razón por la que durante la pandemia el trabajo poético por tutoriales, las poéticas de, in de, de interconexión tuvieron tanto éxito es que en realidad se habían preparado durante años. Hay fenómenos coreográficos de los últimos años, también de los años anteriores a la pandemia, que de alguna manera pescaban precisamente en las oportunidades de la conexión, en las oportunidades telemáticas. Me limito a hacer un ejemplo. Per esempio, c'è una compagnia francese che ha fatto un po' la unanimità della critica hace tre anni, che si chiama La Horde. La, Horda. Vale. la Horde si presentò presentata in uno con una pieza titolata To the Bone, cioè Hasta el Hueso. Vale, al hueso, que era una pieza para la que los creadores habían reunido un equipo muy grande de um, jump stylers. ¿Sabéis? los jump stylers son. Bueno, es un, el jump style es una técnica de street dance, es una danza urbana, está muy emparentada con algunas ramas del hip hop. Es una danza que se llevó mucho en los clubs en los años 90. Después pasó de moda y al volverse un fenómeno trasnochado se convirtió en la pasión de toda una frikilandia virtual de, de, de jóvenes, de adolescentes que casi no salían de su casa, que eh, se apasionaban mucho por, esta, por, este, por este estilo de danza. Se trata, es una danza hecha de saltos. Un solo de jump style no dura nunca más de 20 segundos porque después te da un infarto, ¿vale? Y que entonces se viaban entre ellos online libremente tutoriales que eran una manera de exhibirse y también una manera de diseminar y de transmitir la técnica. Al descubrir que existía toda esta comunidad virtual de jump stylers, los directores de la Orde decidieron simplemente de contactarlos, de reunirlos, de reunirlos en un escenario y de hacer un espectáculo que fue un éxito, que fue un absoluto triunfo en el mercado francés y europeo. Entonces no era la primera vez. Sacha Valls en este aspecto no ha inventado la fórmula, digamos. che ha tentato di trattare la formula más más, más bien, cómo in termini più umanistici e darle anche un significato più politico. Per capire come funziona in sede Waltz, lo meglio è andare direttamente al formato musicale. Perché? Perché le regole che Waltz utilizza per la composizione in tempo reale della coreografia, il lavoro modulare di Waltz è un lavoro che reproduce quasi esattamente il tipo di lavoro che ha fatto Terry Raleigh, Raleigh a componere la musica di questo titolo. Ricordo che In C, sí, di eh, Terry Riley, compositor americano, uno de los padres del minimalismo, junto con Lamont Young, junto con Steve Reich, in C sí è una composizione del 1964. Vale. Uh, es una composición que en su tiempo se describió como semi aleatoria. ¿Qué significa semi aleatoria? En sí son 53 frases musicales. Estas frases musicales pueden ser ejecutadas por ensambles instrumentales de cualquier tipo. Podría hacerlos una orquesta sinfónica, como una banda de jazz, como una, como, como una banda de voces a solas, si queremos. Entonces, hay una elasticidad en lo que concierne el parámetro del volumen de los instrumentos empleados. Para esta versión de, de, de Ince, Sasha Valls se ha decantado por una grabación de uh, un grupo que se llama Bang on a Can. Bang on a Can significa golpea una lata, vale. Entonces es una es una es una interpretación especialmente percusiva y muy brillante que dura unos 55 minutos. La pieza de Terry Riley son 53 frases musicales. Cada instrumentista fundamentalmente repite varias veces cada una de las 53 frases, pero puede decidir en cualquier momento cambiar de frase. Entonces cambiar de patrón. Estos cambios de patrón por ende son libre iniciativa de cada instrumentista que también tiene la libertad eventualmente de saltarse un patrón, como de pasar, por ejemplo, de 41 a 43. La única regla que pone Terry Riley es que en ningún momento uno se salte más de dos patrones a la vez. La fuerte sensación de variabilidad y de metamorfosis de la música, que es una prerrogativa del minimalismo musical en general, es también el producto precisamente de esta aleatoriedad, del hecho de que los músicos de alguna manera de vez en cuando toman la iniciativa de cambiar de patrón y casi siempre lo hacen para ver qué tipo de efecto hacen estas variaciones dentro del sonido general del ensamble, dentro del sonido general del conjunto. Otro aspecto interesante es que, uh, siguiendo un consejo que en su tiempo era de Steve Reich, Terry Riley decidió introducir en la pieza lo que él llama pulse que significa que hay un instrumentista que en el grupo se ocupa simplemente de repetir por octavos una misma nota que es un do que funciona como un metrónomo que como un metrónomo, digamos, de la composición musical y que da también esta sensación de vibración de vibración permanente um, bueno lo que hace Sasha Valls con los intérpretes de uh, Ince es exactamente lo mismo. Los intérpretes han aprendido las 53 frases musicales y saben que tienen que pasar por estas 53 frases musicales. En esta, que es la versión teatral de Ince, evidentemente eh, todos se ciñen a una grabación cuya duración es de 55 minutos, pero dada la regla general de la composición de Terry Riley, uh, la verdad es que una ejecución en vivo de uh, Ince puede durar de pocas decenas de minutos hasta dos horas y media, tres horas, incluso más. Depende simplemente del entusiasmo con el que los instrumentistas deciden quedarse fijos sobre una frase musical. Uh, de hecho, en el formato abierto e interactivo del proyecto INSEE, evidentemente podéis tener uh, concreciones muy variables. Podemos ser cinco, por ejemplo, a bailar las 53 frases, lo podemos hacer en Monjuic, lo podemos hacer en una discoteca. Y otro parámetro flexible es inherente al estilo, que significa las frases coreográficas son frases coreográficas relativamente sencillas y esto permite que se tiñan también de la identidad dancística y cultural de cada uno, que significa que personas de cualquier edad y personas de cualquier pedigrí estilístico pueden de alguna manera ejecutar fielmente las 53 frases adaptándolas un poco a su ADN estilístico. Todo esto evidentemente es garantía de una infinita variedad de soluciones. De hecho, la variedad de soluciones es tan amplia que hay un fuerte riesgo de que surja el caos, de que eh, la coreografía resulte demasiado aleatoria, demasiado, digamos, heterocoreútica, en los mismos términos en los que se decía que la música de Terry Riley era una música heterofónica, vale, heterofónica porque su armonía que giraba enteramente alrededor del do mayor era una armonía que a causa de la libre eh, iniciativa de los instrumentistas a veces sufría como, se tambaleaba, sufría como fluctuaciones. Para remediar a este problema y para crear un formato espectacular persuasivo, lo que hace Sachavals es fundamentalmente elegir, los llamaremos 30 figuras espaciales o 30 figuras coreúticas, que son como figuras coreográficas básicas, grupo central, línea, rangos líneas paralelas, todas las, todo lo, todo, todo, todas las organizaciones grupales o de coros que hayáis podido ver en televisión, en teatro, en ópera lírica o donde se os ocurra. Todas las formas de orden. ¿Por qué? Porque estas grillas, por así decirlo, estas cuadrículas, estas figuras espaciales, permiten apreciar más aún todas las excepciones que componen el trabajo coreográfico, donde a menudo, por ejemplo, lo que ocurre es que todo el grupo está dentro de un patrón porque está ejecutando una frase pero alguien está ya en la frase siguiente, o lo opuesto. Uh, mm, todo el grupo está en una nueva frase, pero alguien se queda anclado en la frase anterior. Evidentemente il progetto poetico di eh, Sasha Walz è parlare un po' della relazione tra l'individuo e il gruppo, parlare del nostro dovere civile, di che cada individuo stia pensando, per un lado in su libertà e, per otro lado in come su libertà contribuisce a creare una forma di armonia compleja del conjunto. Tutto in sé parla fondamentalmente di... armonías complejas in, in se es sustancialmente lo que llamaríamos un sistema emergente, que significa que evidentemente la sensación del conjunto es mucho más que la suma aritmética de sus partes y que al mismo tiempo esta armonía no es banal o autoritaria o totalitaria como un unísono, al contrario es una armonía compleja porque se articula en mil incidencias, en mil excepciones individuales, en mil iniciativas iniciativas individuales. Vale, um, creo que es interesante también recordar que uh, Terry Riley um, en su tiempo fue músico de Anna Halprin. Anna Halprin es una de las madres de la postmodern dance americana. Y en un cierto sentido, en cierto sentido es también la inventora de lo que llamaríamos actualmente danza terapia. Fue la primera, digamos, en declinar el lenguaje de la danza contemporánea para que la danza contemporánea pudiera convertirse en una terapia, una terapia para problemas de orden físico, para problemas de orden mental y también para problemas de orden sociopolítico. ¿Por qué es interesante? Es interesante, entre otras cosas, porque Anna Halprin forma parte de una generación de eh, creadores que se dedicaron mucho en Estados Unidos, después del fracaso del 68 americano, a elaborar todas las formas de inmunología y terapia que permitían consolar del hecho de que lo que se deseaba como una revolución no hubiera nunca sido una revolución de hecho. Lo he explicado muy mal, No es tan sencillo como, como, como lo siguiente. El 68 representó algo así como la eclosión de un sueño de cambio radical, de cambio de paradigma, de cambio de la realidad, de transformación del mundo. El proyecto en muchos aspectos fracasó, fue reabsorbido por el triunfo de la mentalidad consumista y neoliberal la cultura de, se dedicó a recoger los escombros de este, castillo, de este castillo de ambiciones y utopías y mucha de la danza posmoderna americana se dedicó fundamentalmente a crear procedimientos coreográficos, modalidades corpóreas, estilos cinéticos, como por ejemplo el contact improvisation, que reproducían el mejor de los mundos posibles, el universo de amor, contacto y relacionalidad del 68, en un ambiente protegido, protegido y segurizado. Era un poco como decir, a través de la danza podemos seguir viviendo ese sueño de disidencia y vivirlo directamente a través de nuestros cuerpos. Considero in sé de Sascha Valls, in questo aspetto, e credo che anche Sascha Waltz lo consideri così, una coreografia terapeutica. idea era un poco fare terapia del grande trauma sociale e immaginale che fu il confinamento, che fu la pandemia. Si trattava di vedere che possiamo fare de dopo di questo, come andiamo a uscire, perché andiamo a uscire, per che andiamo a uscire, che senso daremo al fatto di essere nuovamente riuniti in un teatro e che senso daremo al di essere nuovamente riuniti. en una sala de ensayo. Igual la danza tiene que convertirse en el exemplum o en el modelo de un nuevo tipo de, de un nuevo prototipo por así decirlo de democracia cómo reconstruir el mundo navegándolo a vista y cómo obtener estructuras de elevada complejidad a partir de modulaciones muy sencillas y de variaciones y de variaciones muy libres. Lo interesante es que cuando vemos el inicio de Incedes a Chavals tenemos literalmente la sensación de un despertar de la coreografía algunos críticos han dicho parece una mañana de primavera además la pieza está llena de colorines el vestuario es muy colorado las, hay como, las, las luces son muy cromáticas es indudablemente una pieza llena de alegría llena de optimismo incluso un poco empapada de esta especie de optimismo forzoso que hemos mamado durante dos años. Recuerdo todavía cuando cada día escuchábamos frases como: Cuando esto acabe, seremos todos personas mejores. Esto ha acabado y ha estallado una guerra, una guerra que a la vuelta de la esquina, para decir lo mejor que somos, lo mejor que estamos después de todo esto. Pero bueno, había algo así como un poco de optimismo forzoso. En este sentido, yo asocio mucho también el gran éxito, la, la gran respuesta de Ince, de Sacha Waltz, a una tendencia más general que estoy notando en los gustos y en los formatos de danza contemporánea, que es una especie de nueva tendencia al maximalismo. Se me ocurren nombres como Boris Charmatz, como Jan Martens, eh, como um, Olivier Dubois, eh, la mismísima Deborah Hay con la pieza que ha estado recientemente aquí, también Jan Martens ha estado ha estado aquí ha estado hace poco tiempo, la pieza? ¿qué significa una pieza maximalista? Significa una pieza de gran formato que involucra a muchos intérpretes, que se apoya mucho en estructuras corales o coreúticas fuertes y que tira mucho del carisma del gran número. Sabéis perfectamente que si hago algo banal y estoy yo solo, pobrecito, en escena, pues... Mmm, Vale, seré bastante patético, pero si somos 50 haciendo algo que puede ser muy banal, puede que el efecto sea absolutamente poderoso. Vale, pues... Coreografía maximalista para mí es una coreografía de este tipo. Estoy convencido de que vivimos una especie de gran revival de consagraciones de la primavera y que todas estas piezas son a su manera nuevas consagraciones de la primavera, nuevos rituales de grupo, nuevos rituales de inicio, por así decirlo, nuevas formas o ilusiones del renacer de algo. Por ejemplo, del renacer, del renacer de, la, de la comunidad. Uh, es algo que um, Sasha Waltz de alguna manera ya había explorado justamente en 2021 en otra pieza que se llamaba Éxodos Éxodo significa salida era una pieza que hablaba justamente de este hecho de salir de nuestro espacio de nuestra cárcel doméstica psíquica emocional para podernos juntar con los demás um, um, esagerando un poco, potrei dire che la razón del prestigio e del carisma di de Inzede Sasha Waltz è che è una coreografia hermosa e reconfortante. Hermosa, reconfortante e terapeutica De hecho, de la misma manera che una gem de contact improvisation, una gem de improvvisazione di contatto era algo así come una specie di terapia coreutica alla la. Post-utopía del 68, lo que queda de la utopía una vez que la utopía se ha demostrado inviable, interesa a Chaval en muchos aspectos es una especie de tratamiento terapéutico de la post-utopía de la no revolución telemática. La no revolución telemática, que es justamente nuestra profunda convicción cultivada y fomentada por los gobiernos de que uh, las redes fueran el lugar en el que expresábamos nuestra disidencia, nuestros instintos políticos políticos residuales, cuando en realidad las redes, por lo general, han sido el lugar eh, que se ha utilizado para poder combinar nuestro, nuestros aislamientos y para ponernos justamente a eh, elaborar formatos poéticos. Justamente, no hagáis una revolución de verdad, pero podéis cantar todos juntos. Vale, no hagáis una revolución de verdad, pero podéis poneros a bailar, a bailar, todos, a bailar todos juntos creo que hay una analogía terrible en muchos aspectos entre todos los colorines, todos los colorines que podemos ver aquí uh, y um, um, los kits de construcción para niños. Esta es mi maldad que, que me, me sale, me sale, me sale la me sale la maldad. Bueno, principalmente porque igual estoy en un punto amar, amargado de, de mi experiencia estética donde lo único que me apasiona son los creadores de monstruos. Entonces, entonces me gustan, me gustan los que crean monstruos y en cambio todos los formatos poéticos que apuntan a crear uh, uh, confort poetico per molto hermosos e carismáticos che sean, me crean, me crean, me crean un po' di sospecchia, me hacen questionarmi di dónde proceden realmente. Um, non so sé di quanto tempo dispongo, todavía tengo 20 minuti, tanto? sì. <laughs> Vale, vale, vale. Um, um, es también interesante pensar que eh, la composición de Terry Riley es una composición, se llama In Se, uh, uh, in si, en do o porque evidentemente el do mayor es algo así como la uh, clave, el sistema armónico más básico de todos, el más luminoso de todos, el más inicial justamente. ¿Vale? entonces la idea de Terry Riley era justamente de hacer una uh, composición uh, que de alguna manera fuera uh, elemental como si se tratara de reiniciar la música desde cero. Os recuerdo en este aspecto que la aventura de la, danza, de la música minimalista um, en Estados Unidos es una aventura que se concibe un poco como una um, respuesta a lo que era la música serial, la escuela de Darmstadt, toda la composición musical seria de los mismos años, que era composición musical principalmente de matriz. Europea, había digamos una especie de guerra de poéticas. Por un lado estaba la escuela determinista que era la escuela europea y estaba la escuela indeterminista que era la escuela americana que reunía a personas como John Cage y como los Minimalistas. La idea de los Minimalistas era que fundamentalmente la melodía fuera algo así como una especie de ready-made melódico y que la composición musical estribara principalmente en poder procesar este ready-made, este objeto melódico encontrado por así y, decirlo, y a través de la repetición ver cuántas, cuántas eh, nuevas configuraciones podía generar un ostinato musical sin necesidad de variarlo todo el tiempo. Me explico. Era como si la música se hiciera por un lado más austera y por otro lado más eh, despreocupada. En este aspecto la música de Terry Riley no es solo música minimalista, es también... l'esempio di quello che io llamo un minimalismo festivo. Veréis che è una música estremamente brillante e molto hipnótica, che può ricordare lo che serían después compositori come Rabinovich o come la Penguin Café Orchestra. Hay muchas sonorità che ricordano un po' ese, ese, ese universo sonoro. Um, creo que, uh, Hay una cosa interesante: es que hay dos maneras de leer de leer, de, leer uh, uh, in, in de, de Sacha Waltz. Una es justamente de creer que esta especie de construcción coreográfica en tiempo real, hecha a partir de la modulación de 53 frases ya aprendidas, sea, como dice Sacha Waltz, uh, la imagen misma de lo que debería ser una democracia. Vale. Y esta es, digamos, la, la lectura optimista. La lectura pesimista, no pesimista, pero digamos más cínica, es que, entre otras cosas, lo que está reproduciendo uh, la estructura de uh, Ince y de Sacha Waltz es un poco lo que ha sido nuestra respuesta a las diferentes mociones de orden que han marcado los dos últimos años de nuestras vidas. Es suficiente que recordéis justamente todas las restricciones, decretos, aperturas. Apertura parcial, apertura con mascarilla, apertura con mascarilla FP2. Y a como de hecho todos estamos en la posición o de acatar borregamente las órdenes o ver en qué punto podíamos, en qué punto podíamos pasarnos, en qué punto podíamos desatender la regla a decidir también qué dimensiones de nuestra vida eran suficientemente privadas como para determinar que dentro de esas dimensiones pudiéramos decidir no llevar mascarilla. Todos lo hemos hecho. que decir, que los dos últimos años hemos vivido fundamentalmente negociando con un orden, ejecutando órdenes y al mismo tiempo viendo cómo podíamos modular esta ejecución. Entonces, cuando veo en C de Sasha Waltz, yo pienso más en esto pienso más en cómo nuestras vidas han sido apañarnos para gestionar diferentes patrones de comportamiento cotidiano y para ver qué margen de libertad, qué margen de improvisación nos quedaba dentro de esta especie de programa uh, raja, de, de, virtudes, de virtudes ciudadanas a rajatabla y dónde estaba nuestro cuerpo en toda esta, en toda esta, en toda esta aventura um, es más potremmo esagerare ulteriormente e dire che effettivamente in sede Sasha Valls è una coreografia Biomórfica. ¿Por qué biomórfica? Porque la idea de fondo es que, como cualquier sistema emergente, consista en ver cómo la estructura está viva y por ende se está ramificando, está creciendo, está respirando, se está articulando y a veces um, está haciendo aspav aspavientos como si efectivamente alguien la uh, alimentara. Uh, en cierto sentido, lo interesante es que formatos biomórficos de coreografía, entonces coreografías que obedecen a este principio de crecimiento orgánico, natural, espontáneo, al fin y al cabo son ellos, ellas también representantes de lo que llamamos el universo biopolítico, entonces un lugar donde el cuerpo, sus metáforas y sus estructuras... Incluso el cuerpo y sus problemas y sus bacterias y virus se convierten como en nuevos modelos formales, nuevos modelos comunicacionales, nuevos modelos, nuevos modelos poéticos. Hay preguntas. Ya no sé qué improvisar aquí. Roberto, que también sería interesante abordar. Ahora que hemos hablado de la pieza, la, ¿qué significa Sasha wolf en el contexto de Alemania, en el contexto coreográfico de Alemania, en un país en que ha venido muy marcado pues, por todo el expresionismo alemán, por Pina Baus, vale. y qué ha significado políticamente hacer que Sasha pues, haga este salto hacia este movimiento contemporáneo? Vale. A ver, eh, Sasha Waltz es una coreógrafa muy discontinua. Y lo digo con toda honestidad, muy discontinua porque ha hecho piezas que eran obras maestras, como Alexander Kosmonauten, como su versión de Dido and Ineas, la ópera de Parcel, y ha hecho también cosas que honestamente resultaban un poco incomprensibles y trasnochadas. ¿vale? Y creo que esto se debe al hecho de que Sasha Valls es también una de las coreógrafas más productivas del último tramo del último tramo de siglo, de siglo XX. Sasha Valls llega a Berlín en 1992, Considerate che già per il 2000 Sascha Waltz è membro del di de direzione della Schaubühne am Leninerplatz, uno dei teatri più importanti di Berlino. Se convierte, di fatto, rapidamente in la personalità coreografica della nuova capitale de di Alemania. De hecho, hace pocos años su compañía, Sascha Walsh en Guest, se convirtió también oficialmente en embajador cultural de Alemania en el mundo. Entonces, un rol poético institucional, por así decirlo. Siempre que se abre un museo en Berlín, donde abren un museo cada dos días, la compañía de Sascha Walsh hace una especie de exploración coreográfica de los nuevos espacios del museo. Lo hicieron, por ejemplo, con el Museo, el museo eh, Judío. Eh, de Libeskind, eh, antes de que se abriera, hicieron, hicieron un diálogo coreográfico dentro del museo, lo han hecho con el Neues Museum de Chipperdale. Entonces, la idea es que Sascha Walzenguest de alguna manera represente algo así como la voz oficial de la coreografía de la Nueva Alemania unificada. Tra le altre cose perché coreograficamente, come tu hai suggerito, Beatriu, l'idea eh, della danza in Germania si era associata, a sta bien entrato negli anni 90, a una personalità come la di Pina Bausch. Ma Pina Bausch era la rappresentante delle neurosis storiche de di Germania, era la rappresentante di una industrializzata, distopica, eh, deprimida. existencial, llena de desgarros, llena de discontinuidades. Y el teatro de Pina Bausch era un teatro enorme, pero indudablemente patológico en este sentido. Cuando se reunifican las dos Alemanias y Berlín vuelve a ser capital, hay evidentemente una fuerte intención de poder crear algo así como una nueva identidad cultural de la capital, que en cambio vaya toda en la dirección de una especie de nuevo optimismo multicultural y que vaya en la dirección también de presentar Berlín como la ciudad más leal con la ultramodernidad. Um, la trayectoria de Sasha Waltz va un poco en esta dirección. Sasha Waltz, evidentemente, gracias también a su talento, es elegida para ser la representante de este, de este nuevo curso, la coreógrafa alemana del nuevo milenio, la que saca a alemania justamente de los lugares uh, polvorientos y traumáticos del Tanztheater para llevarla hacia un nuevo discurso donde además la, danz, la danza carga cada vez más con una una serie de responsabilidades civiles. La danza se ve cada vez más secuestrada por la agenda del bien común. La danza contemporánea se vuelve cada vez más monaguilla de las nuevas iglesias, de las buenas intenciones. Sasha Vazz indudablemente, indudablemente ha sido muy activa precisamente en, esta, en este proyecto de convertir la compañía en una especie de fenómeno cívico y civil. permanente, è importante ricordare che Sasha Valle, giustamente. Ha creado un espacio que era la Soviensal en Berlín. Después ha sido directora, codirectora de la Schaubühne de Berlín. Después ha sido directora del de, 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 de Staatsballet de Berlín. Y solo muy recientemente la compañía Sascha Guest ha vuelto a ser una compañía independiente. Además, ahora mismo una compañía precarizada, no estable. Es decir, que los miembros de la compañía en este momento son freelance. Pero con todo esto, Sascha Walz ha sido protagonista institucional de la danza alemana durante los, los, 30, los 30 últimos años. Y muchos de sus proyectos, como los diálogos, por ejemplo, que eran estos proyectos de danza y arquitectura, o como Travelog, que era un proyecto, digamos, inherente a la posibilidad de desplazar módulos coreográficos en diferentes sedes teatrales, muchos se referían precisamente a esta idea de hacerse presentes en el territorio, por así decirlo. No sé si he a la pregunta. Jo que sí. A mi me gustaría que, que, que afegim la importància de el seu marit, perquè ella sempre diu el seu marit, i el gran gestor cultural, Jochen Sandik, sí, sí, que d'alguna manera és el que l'ha acompanyada per poder fer tot el que ha fet ella. Vull dir que aquí posem en valor que no només el tema artístic va sol, sinó que ha anat acompanyada d'una gestió complexa, ¿Y a recursos para poder llegar a fin de Bueno, pensad que eh, la compañía se llama Sasha Waltz Guests porque desde el inicio el objetivo de la compañía es precisamente convertirla en un ensemble especialmente poroso a colaboraciones que proceden de diferentes campos artísticos, arquitectura, música, artes plásticas, alta moda, etc. Considerad que a lo largo de 20 años por Sasha Waltz Guests pasan... 300 artistas. 300 es un gran número ¿eh? para, una compañía, para una compañía estable y que muchos de los bailarines de Sacha Valls de la primera hora, muchos de los intérpretes ahora son coreógrafos afirmados y conocidos. Es un verdadero hub de creación dancística en Europa. El marido de Sacha Valls, Jochen Sandig, es simplemente cofundador de Sacha Valls en Guest, que es una compañía que nace en 1993. Um, e è sin duda una gran figura gestionale. È probabilmente uno dei programmatori e promotori d'Europa Europa il che tuvo, de forma più precoce, questa visione o questa profezia che de il destino della danza era um, volverse uh, polivalente, es decir, poter territorializzarsi. Um, en términos menos tradicionales salir por ejemplo de los teatros convertirse en proyecto convertirse en proyecto participativo convertirse en activación sobre el territorio buscar algo así como una negociación un diálogo permanente con las instituciones etcétera, ha sido la habilidad la habilidad y también el talento y la intuición de Jochen Zandig pero las grandes estructuras que están detrás de la aventura poética de Sacha Waltz como la Sofienzal como, como radial System en Berlín, hablamos de espacios de espacios que en este momento son referentes uh, imprescindibles de la creación independiente todos estos espacios han sido creados fundamentalmente por Jochen Sandek como es él el que ha hecho la magia digamos de juntar dinero y voluntades políticas Joch, sí. eh. nos quedan tres minutos y para acabar diría que la teva poesía versus la teva mirada crítica o perversa Què, 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 què podríem afegir? Alguna altra coseta? Nada, que la pieza es muy... Es muy, se disfruta mucho, incluso demasiado. Vale. No. vale. vale. <coughs> Muchas gracias. Vale.